Y leemos el impulso.com. Fuertes lluvias azotaron las gradas del Estadio Antonio Herrera Gutiérrez en Barquisimeto. En la gráfica, así se vio el cielo barquisimetano previo a las fuertes lluvias y tormenta eléctrica. Lluvias generaron caos en el centro de Barquisimeto este martes. Y leemos Última Hora de Portuguesa, 52 años de esta manifestación de fe mariana. La unidad que llevaba una carga de mantequilla fue saqueada por vecinos. Muere oficial de la Policía Técnica de Portuguesa al volcar camión. Y leemos Diario de los Andes. Reportan presunto secuestro en la zona baja del estado Trujillo. En Monte Carmelo, desbordamiento del río Pocó afecta el puente y a comunidades aledañas. 6 años estudiando el fenómeno de la violencia en el estado Mérida. En el Táchira, Walter Márquez exige apertura total. Paso peatonal en la frontera es un crimen de lesa humanidad. Congresista colombiano propone la creación de una cédula fronteriza. En Trujillo capital, inauguran nuevas rutas en el terminal con destino a Cajaseca, El Vigía, Maracaibo y Mérida. Y leemos El Tiempo. Cuba se queda sin electricidad tras el huracán Ian. Fuertes lluvias inundan la catedral de Barquisimeto. En Deportivas, Venezuela venció 4-0 a Emiratos Árabes. Acusan a profesor indio por asesinar a un alumno luego de cometer un error ortográfico. Banco Central de Venezuela elimina monto mínimo para venta de divisas. Trujillo celebra el Día Mundial del Turismo.